Eso fue rápido. Si esto funcionó, me trajo al lugar de donde proviene el sujeto de la muestra. Así que aquí terminará todo. ¡Oh! ¡Hola, amiguito! ¡Soy Pennywise, el payasito bailarín! ¡Tú, payasito, te destruiré! No sé de qué me hablas, amigo. No soy tu amigo. Viajaste a mi universo de alguna manera y he venido aquí a detenerte. ¿Tu universo? ¿No eres de aquí? No. Y he venido aquí a detenerte, para que nunca vuelvas a mi universo y ningún otro. Espera, espera, todo tiene una explicación razonable. Tienes 30 segundos. Ok, ok, soy Pennywise, un payasito antropomórfico del espacio. Junto con mis amigos de este y otros universos, detuvimos a una versión malévola de mí. Ahorita está capturado en una dimensión alterna llamada la Dimensión Superior. Y todos mis amigos ya volvieron a sus hogares. Acabo de verlo. Toma en cuenta que los tiempos en el multiverso son un tanto extraños. Quizás fue a tu universo antes de venir hacia nosotros. ¿Para qué querría hacer eso? ¿Y por qué me lo preguntas a mí? No tengo ni idea. Entonces no eres tú lo que vengo buscando. ¿Dices que ya lo destruyeron? Un rayo lanzado por una tortuga gigante nos absorbió en la dimensión superior. Sí. La muestra me trajo aquí. El sujeto salió de aquí. Llegó a mi universo a través de un portal, me atacó y mencionó algo que me estaría esperando. Este es mi universo. Bueno, todos los universos tienen un Derry, así que podría tener sentido. Vaya, me iba a quebrar la cabeza buscando una explicación lógica a todo esto, pero ya lo derrotaron, así que no me preocupo. Me regresaré a mi universo. ¡Ah! ¡Morí! ¡Morí! ¡Wow! ¿Estoy en Derry? ¿Eres un Pennywise? ¡Claro! ¡Tú también eres un Pennywise! ¡Soy Penny Simpson! ¡Y tú eres el hombre murciélago! Batman. Es lo mismo. ¿Qué rayos? ¡Viajé en el multiverso! No es que me moleste, pero ¿qué haces aquí? Bueno, pues, un cazarrecompensas o un cazador, más bien. Sí, eso parecía. Llegó a mi universo. Decía algo de buscar a los Pennywise. Pero un tipo bastante conocido en la ciudad lo atropelló y lo dejó inconsciente. Lo llevamos al laboratorio del profesor Frink, donde obtuvimos una muestra de él. Y con una máquina que había diseñado él, es como llegué aquí. ¿La máquina funciona con una muestra? Decodificamos la composición de la muestra para obtener de dónde provenía. Y esos datos los metimos en la máquina. ¡Rayos! ¡Estoy hablando como él! ¿Eso quiere decir que...? La muestra también proviene de aquí. ¿Quién dijiste que era? Parecía un cazador. Y decía que iba a exterminar a todos los Pennywise o algo así porque, pues, no pudo terminar la oración. Necesito llamar a alguien. Dijo algo de venir para acá. Pensé que lo encontraría ya. ¿Ya viene hacia acá? Strange, contesta, por favor. Es la misma cosa. ¿De qué hablas? El cazador y el payaso son la misma persona. No, ¿cómo puede ser eso posible? Analízalo. Ambos llegamos aquí desde diferentes lugares, pero al parecer con la misma muestra. Todos los caminos conducen hacia aquí. Es imposible que sea él, ya lo detuvimos, y en estos momentos está en la dimensión superior. No me convence lo que dices, así que más vale estar listos e idear un plan nosotros mismos. Concuerdo con el murciélago, creo que debemos estar listos para lo que sea. Se ve que tiene un arsenal potente. Y yo también. Padre Dog, conteste, por favor. Hola. Hola. Padre Dog. ¿Quién habla? Padre Doc, soy yo, Penny. ¡Ja! ¡Caíste! ¡Es un mensaje de buzón! ¡Eso sí es de gangsters! ¡Deja tu mensaje y no más, porque no lo voy a escuchar nunca! ¡Ja, ja, ja! ¡Tic-tac-toe! Bueno, parece que estamos solos. ¿Y tus amigos? No tenemos ninguna forma de contactarnos. Excelente. Y se pone mejor.